Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Hoy traemos un juego nuevo llamado Monster Mompis. Es un juego de cartas y por turnos. Veamos esta propuesta tan interesante. Una partida nueva. El progreso, digamos, se puede autosalvar, ¿no? Y tendré que salvar en la historia para progresar. Empieza la aventura. El martillo del dios ha golpeado dos veces. Y castigando al mundo. Aparecen dos cosas divinas. Y los monstruos se han lanzado para luchar contra la humanidad. Unos castigos vendrán. Los monstruos dentro del pilar fueron sacados o los dejaron sueltos para ejecutar el juicio de Eclardia. Ellos, digamos, hicieron una especie de escabechina en los humanos arrogantes. Ahora los monstruos fueron el objetivo de la ira de Eclardia. Este castigo confinó a los monstruos en los cuerpos humanos. ¿Pero qué es esto, tío? Esperando fortalecer sus vínculos, una academia se estableció. Bueno. ¿Qué está pasando? El capítulo 1. Viaje. ¡Ay, lo siento tanto! Esto no ha sido un buen trato, pero ten más cuidado la próxima vez, ¿de acuerdo? Vale, gracias. Otra vez la he jodido. ¿Pero qué está pasando en tu entrenamiento? Estoy preocupada por mi examen mañana. ¡Anímate! Preocuparte ahora no hará que eso te ayude. Una cosa que yo siempre he dicho, tío, porque el preocuparte o estar mal por algo no hace que tu problema se vaya. Bueno, una apuesta. El que haga el peor examen creo que paga el menú especial de dulcesa. ¿No es una buena motivación? ¿Pero qué me estás con Tainer? No hay trato, sabes que perderé esa apuesta. Además, parece que estoy como mal de dinero, ¿no? Este mes. Bueno, tú vas a ganar, no importa qué es lo que pase. A dar el callo en clase. Eso es imposible, porque me toco el potorro a dos manos. Que diga, bueno, no sé. Pero cuánto cascan estas niñas, ¿no? Pant. Oye, ¿vosotras dos no habéis olvidado algo? Prometisteis ir a Mani conmigo esta tarde. Lo siento. Al no mostrarte por aquí, vine a por ti. Hablamos del examen de mañana. El que lo haga lo peor, digamos, tendrá que pagar el menú de especial. Eso suena interesante. Bueno, querría oír más, pero vamos a ir ya a clase, ¿no? ¡Vamos a Mani! Me encanta su pan de crema de melón. A mí también, es esponjoso y delicioso. ¡Hala, vamos para allá! Mai, espera.
A ver, juego, ¿te has quedado pillado, me parece a mí? Sí. Vamos, copón. Alguien en las sombras nos reclama. Esa voz. Es la orejilla. Encantada de que estéis las tres juntas. He de pediros un favor, ¿de acuerdo? Esto, estábamos a punto de irnos, así que estamos muy ocupadas. Esto, si no es increíblemente importante, entonces siento mucho que no vamos a poder hacer mucho caso. Esto nos va a llevar mucho tiempo, así que no os preocupéis. Además, es algo bueno. Estaréis muy contentas de que os haya parado. Ay. Bueno. Ginuma me preguntó, me ha pedido que haga una batalla con vosotras, ¿no? Por tanto, quieres decir una petición de un, digamos, de un combate. Os pido que seáis una parte, vosotras tres, de una batalla. ¿Pero qué? ¿Nosotras? Claro. La alcalde o... La búsqueda del alcalde Karen. Ella busca que peleéis, imagino, para la investigación, ¿no? O no entiendo. Los combates no son poco comunes, pero... Pero cuánto cascan para el combate, tío. Esto tendría que ser más corto. Es una petición de Ginuma. Hemos hecho una petición, así que ya con las formalidades. Muchos Upperclassmen están ocupados siendo guardianes. Perdidos. Humanos y chicas monstruo que han perdido sus corazones. Mi padre mencionó que esos incidentes causaron que los perdidos hayan incrementado... O sea, el número de perdidos han incrementado durante la pasada década. Él dijo que tenemos que mejorar nuestra seguridad por los perdidos. Y ahora las chicas adultas están protegiendo la ciudad. Exacto. Así que las relaciones de las construcciones entre ciudades es importante. Pero tenemos que mantener la ciudad segura también. Vamos, Leñi. No podemos hacer eso, ¿seguro? Es por eso que estoy pidiéndoos que vayáis vosotras, ¿no? Y lo hice como cantandillo. Es una petición de tu director. ¿Podrías, por favor? Correcto. Y también querría que fueras la consejera de estas dos y las apoyes. Y no olvides informar. Vale, déjamelo. ¿Tendremos compañeros formales? ¿O seremos compañeros formales en la vida real? Por supuesto. Incluso en esta batalla te va a hacer falta, digamos, compañeros formales. Espera. ¿Podrías esperar un segundo? Cuéntame por qué me has elegido. Karen y Elsa son estudiantes, digamos, muy tops. ¿Pero qué dices? ¿No confías en tus habilidades? Sí. Siempre parece que he estado en clase. Y no voy a ser... O sea, digamos... Ah, bueno, que se escaqueó de clase, ¿no? Y no sé de mucha ayuda durante el combate. Es cierto, tiendes a fallar en momentos importantes.
Aunque eso pertenece al pasado, pero he estado viéndote y creo que parece que fallas cuando te falta la confianza. Tú siempre dices, no puedo, no podré, es imposible. Es que fallas antes de intentarlo. Tienes potencial y sé que vas a hacerlo duro, vas a trabajar duro. Por tanto, no desperdicies tus habilidades y tu esfuerzo. Profesor o profesora. Así que te pongo en esta batalla para construir o para que vayas construyendo tu confianza. Aquí falta una cosa para saltar. Imagina que juegas por segunda vez o esto por segunda vez te dejará saltarlo. No te preocupes si pierdes. Tan solo ve y disfruta, ¿de acuerdo? Venga, Mei. Estas batallas no son sobre ganar o perder. Por tanto, hombre, ganar es mejor, pero si pierdes no va a pasar nada. Incluso si pierdes, aprenderás lecciones importantes. Más allá de eso, tenemos suerte de tan siquiera participar. Es sorprendente. Sí, es una oportunidad muy buena para nosotras. Vamos allá. Pero que sea verdad, cojones, que seguís cascando. Sí, tienes razón. De acuerdo, lo haré. Así que... profesor, nuestros compañeros. ¿Quieres conocerlos? Sí, por supuesto. Quiero conocerlos. Y lo mismo. Vamos allá. Cojones, todo lo que cascan, la bien. Con aguba. Ir para acá. Pinchamos. Pero más casque. ¡Fiam! ¡Hostia, es un furro! ¡Guau! Wow, parece muy fuerte. Permíteme que te presente a Fia. Mi nombre es Elsa. Encantada de conocerte. Hola. ¿Vas a ser mi compañera? Ah, lo siento. Tu compañera será Mei. Encantada de conocerte. ¿Ella? Está como decepcionada, tío. Profesora, ¿quién es mi compañera? Elsa, tu compañera va a ser... emoción, intriga, dolor de barriga... ¡Grace! Otra señora extraña, una que parece un furro y otra que tiene alas, tío. Seré tu compañera. ¿Preferirías a Fia? No, uy, me ha pescado con el carrito del helado. Estaba buscando ser tu compañera. Yo también, maestro. Imagino que será mi compañera. Ella parece muy igual a mí. Sí, tú y Elsa tenéis la misma... las vibras, ¿no? O las vives... ¿Cierto? Es por eso que pensé que iba a entrenar con ella o iba a hacer equipo con ella. Pero eso no es nada. Nos presentamos a nosotros mismos de verdad. Soy Mai Esperio. Estoy buscando hacer equipo contigo. Mi nombre es Karenina Fiera y seré tu consejera. ¿Karenina? Es un nombre muy largo. Bueno, todo el mundo me llama Karen. Mai y Karen. Vale, lo tengo. Tú eres Miss Fia, ¿estoy en lo cierto? No, Miss Fia, llame Fia solamente. De acuerdo, lo haré. ¡Vamos ya, cojones! Ahora que seremos pareja, ¿por qué no practicamos? O porque estamos en pareja, ¿no? Porque va a ser de dos y dos. Para poner a prueba nuestras fortalezas.
De acuerdo, te mostraré qué puedo hacer. Por fin se van a dar toñas, cojones, por fin. Muéstranos qué es lo que tienes. Bueno, que aún no están haciéndolo, ¿eh? Ojalá que de verdad se ponga ahí a tono, que lo intente de verdad. Lo siento, pero tenemos que posponer el viaje de Amajira por un momento. Adelante. Hace falta que sea más abierta y asertiva. Esta gente es calvócrata. Y prometo que nos iremos después de esto. Lo siento, Karen. Estoy, digamos, muy nerviosa, muy excitada por lo de Amamilla. Bueno, es una promesa. Vamos, cojones ya. Un combate que tiene que ser lo chulo del juego, ¿no? Mira, parece que está como blushing. Bueno, entonces vamos, Mei. De acuerdo. Venga. Aquí presta atención. Aquí, ¿no? A las esquinas. Cuando la durabilidad de un cuartel general llega a cero, se pierde la batalla. Tu cuartel general está a la izquierda, el del oponente a la derecha. Este contador muestra el número de cartas que te quedan. Y si has cogido, no te quedan cartas en tu mazo. Hostia, pierdes la batalla. Mantén un ojo en las cartas que te quedan. Vencerás si, digamos, el cuartel general del oponente llega a cero. O si no le quedan unidades que combatir. Igual que tú, no tienes cartas en el mazo. Ante una batalla empiece, una moneda se va a lanzar para determinar quién va primero. Azul eres tú, en rojo irás segundo. Bien. Al determinar quién va primero, la batalla comienza. El maná que te queda. El maná se usa para convocar una unidad en el campo de batalla. Convoca tus unidades en el campo de batalla, cliqueando y arrastrando. Podrás convocar una unidad en tu lado, en el campo. Tu territorio, el territorio enemigo. Y podré pasar el turno, ¿no? En tu turno podrás convocar una unidad en el campo de batalla. El maná se suele usar para convocar una unidad. No podrás convocar una unidad que cueste más maná del que tienes. El maná se incrementa en 3 cada turno. Puedes convocar solamente una unidad en tu lado, 3x3. El campo derecho es territorio enemigo. Tu oponente convocará su unidad en esa área. Una vez que han sido convocadas, las unidades se muestran en el campo de batalla. Podrás elegir no convocar una unidad. Cliquea pasar. Bueno. Una vez convocas algo en el campo de batalla, esta unidad avanzará automáticamente. La unidad atacará a los enemigos que estén, digamos, en rango. Por favor, date cuenta, unidades convocadas empezarán a moverse el turno después de que se convocan. Unidades se mueven uno automáticamente. Atacarán enemigos que estén en rango. Y las que están convocadas se moverán en el siguiente turno. El daño que hace la unidad es igual al ataque que se muestra en la carta. Hará 2. Y si muere, o sea, si esto baja a 0, que es la vida, desaparecerá. Exacto, desaparece. Porque palma. El cuartel general del oponente está puesto en el otro lado, ¿no? En el lado derecho. Y tienes que, para ganar, tiene esto que ser 0. Al estar enfrente del cuartel general, le harán daño al cuartel general. Unidades que atacan la base. Ah, si atacan el cuartel, desaparecen, ¿no? Bueno. Bien, esto llega a 0, pues yo gano. Y me hacen a mí lo mismo, pues yo pierdo. Esto podemos verlo siempre que queramos, ¿no? Yendo a System y seleccionando tutorial. No, pero lo hemos entendido. A ver. Las reglas. A confirmar. Ah, bueno, es el Retum. Creo que empieza el enemigo, ¿no? Bueno. Una rana. ¿Qué coño es esto? A ver, tenemos cuánto mana. Tenemos 3. No muerta. Ataque 2, 3. Vamos a ponerlo quizá. Bueno, esta va a atacar aquí, con lo cual puede que haya que poner a alguien para defender. Vale, vamos a ponerlo por aquí. ¡Ay, qué bonito! Tiene un librillo.
Vale. Y esta está sacando gente también. Bueno, ¿cuántas cartas tengo? 24. Tengo 3 de maná. Porque esta está como... Ah, vale, que pone 4. Por eso, por eso tiene esto, porque creo que no lo puedo poner. Vale, pues... ir quizá defendiendo. Porque me están poniendo por aquí gente que me puede atacar y mejor poner gente que pueda defender. ¡Uy! Otro de estos. Me ha atacado. Bien. Por aquí no tiene nadie. Quizá podemos poner a alguien más. Cuesta que cuesta 4 de mana. O ponerla aquí, quizá detrás. Cuando esta palme, esta sigue atacando. Una bestia. Vale. Mata a los Turu. Ha muerto. Bien. Hostia, qué dibujos más chulos, tío. Aunque esta parece que es una mierdecilla, ¿eh? Pero no hay que fiarse. Pone que es no muerta. Tiene 2 de vida. Pues quizá voy a ponerte a alguien que te ataque. ¿Esto qué es? Nature. Híbrido. ¿No te explica qué hace cada carta? Bueno, más que hay que tener en cuenta esto. Bueno, quizá está por aquí. Sí. Ahora sí, hombre, digo yo, como esto es el tutorial, digo yo que ganaré. No creo yo que pierda, pero bueno, vamos a ver. Me han dado un cuadradillo. Manados, dragón. Vale, pon quizá adelante a proteger a esta, a la que tienes detrás. Vamos avanzandillo. No tiene aquí defensa. Creo que voy a ganar yo. Vale. Mira, tengo lo que tiene ella también. Pues... bueno, uy, aquí no tengo defensa. Vamos a ir poniendo... Espera. ¿No puedo ir para atrás? Puedo ir para atrás. Vale. Ataque 1. Bueno, pues... voy a poner esta aquí. Que tengo aquí gente... aquí, que la tengo aquí en la cocina. Toma. Me ha pegado. Me ha matado uno, me parece, ¿no? Bien, pues... 3 de maná. Mira, esta es bastante fuerte. 2 de ataque, 4 de vida. Ponla quizá... ah, ¿puedo ponerlo aquí? No puedo, vale. Vamos a ponerla quizá por aquí. Tampoco. Ah, bueno, claro, que tengo que dejar espacio. Pues... vamos a ponerla quizá por aquí. Vamos, coño. Ahí. Ya me había equivocado. Atacamos el castillo por primera vez. Y ya está, ¿no? Victoria, digamos... sin fallos. No he pillado daño. Hecho. Muy bien. Bueno. ¿Qué piensas, maestro? Oye, pues de puta madre, ¿no? Eres increíble, Miss Fia. Fia, no me digas Miss. O sea, tú te ame. Sí, perdón. ¿Y qué piensas sobre mí, Fia? ¿No deberías... hold back? ¿Echarte hacia atrás? Cuando luchas, tienes que ir a por todas, creo yo. Bueno, ese fue una semeja batalla. Es natural, digamos, es normal, digamos, cuando luchas por primera vez, que te echa un poco para atrás. Sí, está un poquito nerviosa. ¡Ah! Bueno, relájate. Este combate no era de verdad. La próxima vez iremos todas. Obviamente, el Sifia van a ser pareja. O van a ser buena pareja. Intencionalmente os he emparejado, ¿no? Con vuestros opuestos. Ella lo hizo, ¿no? Le está preguntando si hizo eso a posta. Sí, digamos que me has pillado. Maya reservada, así que ella necesita a alguien fuerte que la empuje. Fia es perfecta para el trabajo. Elsa, digamos, por el otro lado, siempre va a ser una líder. Por tanto, ella le hace falta alguien que la apoye, como Grace. Vaya orejillas que tiene la tía esta. Por desgracia,
Parece que la estrategia no ha tenido el efecto pretendido. Un resultado inesperado, sí. Pero hay algo que pueda hacer para que trabajen juntas. Observémosla desde la distancia. De acuerdo. Te seguiré. Gracias. Bueno, todas, vamos para allá. Habéis hecho muy bien. Estoy orgullosa de vosotras. ¿Sí? Puedo con confianza mandarte a Ginuma ahora. Hace falta que te prepares para el viaje, así que déjame que haga las preparaciones. Preparación, ¿eh? Vamos a ver la tienda. La tienda tiene una variedad de cartas, así que es buena idea visitarla antes de irnos. Es buena idea explorar chicas monstruo que digamos que estén con tu estrategia. O que hagan sinergia con tu estrategia. Y compremos quizá también algunos artículos para el viaje. Al coger una chica monstruo, no olvides ir a la gimnasio carta para construir tu mazo. O sea, que lo metas en tu mazo. Mientras estemos aquí, podemos contactar con los maestros en las ciudades. Y ponernos a prueba. Así podrás practicar tus estrategias contra los maestros por todo el mundo. ¡Eso suena intenso! Siento un impulso, digamos, está haciendo pom pom, pom pom. Yo también estoy tan nerviosa. Vamos, cones, tanto cascar. Aquí falta un botón de saltar el casque. Vamos a la tienda y hagamos una celebración. O a lo mejor dándole el escape se salta todo, no lo sé. En Anamiya es donde hacen el melón de crema pan. Yup. ¿Te gusta el crema pan? Oh, pues parece que sí. ¿Quién podría odiarlo? Por Dios. Son como galletitas, ¿no? De mantequilla. Giggle. ¿Qué? ¿Te divierte que me gusten los dulces? Se ha enfadado, tío. Oh, no. Me gustan los dulces también. Pensé que sería fantástico que tomáramos algo que nos fortaleciera, que fortaleciera nuestra amistad. Qué bonito. Haberlo dicho antes. Lo siento, Fia. Oye, estáis discutiendo vosotras dos. Siendo jóvenes es tan maravilloso. Vamos ya, coño. Little Thief. Alguien como tú está demostrando que vosotras dos vais a estar la una por la otra. Confía en mí. Así que parar. Ponerlas al límite va a hacer que sea divertido, ¿no? Bueno, ¿vuelvo a casa? ¿O volverán a casa? Ah, imagino que te volverás a casa. Lo siento. Olvidé darte algo. Una carta. Tu bella carta, tío. Kamatachi, Hydra, Neptuno. ¿Pero en serio tenemos todo esto? ¡Por supuesto! Van a ser parte de tu batalla. Bueno, os veré y digamos, no vagabundéis mucho por ahí. Eso ha sido directo. En fin, parece que es hora de la consejera. Echemos un vistazo a tu mazo principal. Vale. Una recomendación principal es que construya un mazo que tenga ventajas de las habilidades de Fia. El profesor nos ha dado algunas cartas nuevas, así que veámoslas. Construyamos un mazo ya. El gimnasio carta.
Hola, ¿en qué os puedo ayudar? Organizar. Veamos. El mazo son cartas que ya has usado. El stock son cartas que aún no has usado, ¿no? El organizar el mazo permitirá editar el mazo que quieras usar en batalla. La ventana del mazo está a la izquierda. Y digamos te muestra tu mazo principal. La ventana del stock está a la derecha. O sea, es lo que te queda, ¿no? Y las que tienes en stock. Podré intercambiar o quitar cartas del mazo usando el ratón o, digamos, el mando. Podré cliquear y gastar una carta en tu mazo para intercambiar. O hacerlo directamente, ¿no? Bien, cuando arrastra una carta, esto la quitará del mazo. O sea, al pasarla aquí, se va de aquí. Bien. A seleccionar la carta que esté en stock, el botón central cambiará como función añadir al mazo. Arrastrar. Y haciendo esto, pues se añade. Y dándole al return, se añade, ¿no? A seleccionar una carta en la ventana del stock, cambiará añadir al mazo. Los botones y los botones y botones direccionales también funcionan en el área de organización. A seleccionar la carta en stock, el botón central, añadir al mazo. Vale. Ahora tres cosas importantes que recuerdes para organizar tu mazo. Solo tres copias de la misma carta pueden ser añadidas. Solo podrás tener tres cartas en total de rareza SS. El mazo principal podrá contener más de 30 cartas. O sea, no puedo tener 29. Es tener 30 o más. Bien. Solo tres copias de una carta pueden estar en el mazo. Esto es lo de antes. Vale, pues esto lo saltamos, ya lo hemos leído. Y mientras obedezca estas reglas, tu mazo estará solamente limitado por tu imaginación. ¡Qué bonito! Bien. A ver. Mira, esta es nueva. ¿Puedo quitar esta? No, espérate. Bueno. Están un poquillo frescas estas niñas, ¿no? Estaría por cambiar alguna de estas que sea. Por ejemplo, esta tiene mucha vida. Y esta también. Puntos mágicos. Leí un poquito en una especie de, digamos, review del juego. Y hay, digamos, gente que pega y luego gente que cura. Lo que no sé es quién cura. Esta creo que ataca a distancia por el dibujito. Podemos cambiar esta por esta. Aunque ataca uno. Y luego podemos cambiar esta por esta. Y esta parece que pega cuerpo a cuerpo. Es para coger esta que tiene muy buena pinta. Podemos cambiar esta por esta, creo yo. Y ya está. Hecho. ¿Salvar? Sí. Bien. Hecho. Bueno, pues volver. ¿Crear? Ah, bueno, crear un mazo, ¿no? Esto es lo de antes, me parece. No, ya hemos acabado, me parece. Volver. Salir. Volved cuando queráis. Mira, aquí podemos comprar cartas, ¿no? Deck setting. No, pero ¿dónde puedo comprar una carta? Entrenar. No quiero entrenar. Yo es que quiero comprar una carta. Aquí, tienda. Vale. Buenas. Comprar. Tengo 100 pelillas. Una carta. Un sobrecillo, ¿no? Ah, mira, cuesta pasta. Tenemos 100 en total. Esta cuesta mucho, pero me imagino que me dará unas cartas potentes, ¿no? A ver. ¿Por qué no puedo ahora? Confirmar. Dale. A ver las carticas. ¿Qué es esto? Ah. Oh, amigo. Mira, esta te pega un culazo cuando te pega. Bien. Y ya está. Ya me he gastado el dinero. Adiós. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es meter las que hemos comprado. Tienda online. No. Vamos quizá aquí. Y organizar.
Las que he comprado saldrán ahora, ¿no? Bajando. No puedo... Aquí te se ve que puedo bajar. Ah, vale. Pajarillo. Mira, estas son las que he cogido, ¿no? O son repes, lo mismo. Un dead. ¿Qué significa que es no muerta? Ah, mira, esta es la nueva. Pega 1, 4 de vida y 9 puntos de magia. Voy a cambiar quizá una de estas. Y poco más. A más maná, imagino que serán mejores. Híbrido. Ya también esta es nueva, ataca 3. Esta ataca cuerpo a cuerpo. Vamos a cambiarla por alguna... Alguna que sea cuerpo a cuerpo. No tengo cuerpo a cuerpo. Ah, mira, pone abierto, con lo cual caben, ¿no? Vale, pues métela. Juego, no te bloquees. Ataca 2. Y ya está. ¿Puedo meter más? Ah, puedo tener hasta 40. No, creo que no voy a engordar demasiado el mazo. Tenía que tener un mínimo de 30, ¿no? Aunque también es verdad que si me quedo sin mazo, se acabó la partida. No voy a poner una más aquí, por ejemplo. Y ya está. Hecho. Y salvar. Vale. Volver. Y ya hemos acabado. Bien. Salimos. Y ahora otro combate. Uy, más sitios para ir. Coño. Aquí el juego lo que pasa es que tiene demasiado rato de casque, tío. Para mi gusto, una exageración. Vamos aquí. Buenas. El arma se muestra en la carta. Una la tienen digamos tienen 4 categorías. Cuerpo a cuerpo, a distancia, curandera y buffer. Buffer será que te pone un buffo. Cada tipo, digamos, sigue un rol diferente. ¿Y quién es la que cura? Ah, la que tiene esto. Cada tipo hace un rol diferente y tiene diferentes ventajas en batalla. El melee pues será daño de ataque, ¿no? Y tienen, digamos, ataque alto, las que son cuerpo a cuerpo. Harán ataques directos. Se usarán para ir en vanguardia. Estos atacan a distancia, vale. Exacto, las que tienen a distancia pues atacarán en rango. Su ventaja es habilidad para golpear desde lejos. Bien. Su ataque de rango se muestra en el tipo de icono. Los curanderos pueden curar el HP de un aliado que esté enfrente de ellos usando... ¡Ah! Usando los puntos de magia. Le pondrá más ataque. Vale. Estos van subiendo tu ataque. Estos te curan. Podrán curar unidades a su vida máxima. Mientras tengan puntos de magia. Bueno. Los buffers... ¿Esto por qué no lo explicas antes de ir a la tienda? Porque ahora ya con esto ya sí puedes comprar otra cosa diferente. Unidades de buffo pueden, digamos, ponerte más ataque, ¿no? Pero la que está delante. Su rating int muestra cuánto ataque incrementarán. ¿El int cuál es? El rating int. Esto no cuesta puntos de magia. Aprende que debe de convocar. Aprender que convocas en cada batalla, digamos, va a ser la clave para que ganes. Bien. Otra estrategia es... el fusionar dos cartas. La fusión va a ser en territorio enemigo. Cuando la fusión ocurre, las unidades que se fusionan, digamos, suman sus estadísticas y hacen que la unidad sea más fuerte. Pone que de la misma especie, o sea, tiene que ser del mismo tipo. Al fusionar tendrá una estrella. Bien, la fusión ocurre cuando dos unidades de la misma especie se convocan. Al ocurrir la fusión, las estadísticas de las dos cartas se combinan.
Bueno, pone que puede tener sitio en territorio enemigo. No tiene por qué. Pone que puedes hacerlo. Yo entiendo que también puedo hacerlo aquí. Bueno. Estudiante de un temperamento muy corto. Se enfada con facilidad. Si me derrotas, te dejaré ir a entrenar. Ah, bueno. Bien, vamos a pegar ya de... Vamos a pegarnos ya. Así me gusta, sin cascar. Muy bien. Un toque para su casa. El mío dura 3. Máximo mana 25, 15. Con lo cual gano esto de calle, tío. Vamos a ver. Empiezo yo. Perfecto. Bueno, pues... Ataque a distancia. Pues quizás voy a poner esta que ataca a distancia. La pondremos bien lejos. Una rana totapá. Bueno. 4 de mana. Ya podemos utilizar esta. Pero esta es curandera, ¿no? Pues... Mira, 5 de vida, 2 de ataque. Voy a poner quizás esta aquí. Ahí. Vale. ¿Ha pasado el turno? ¿Está apoyarda? ¿Cómo que pasas? Como esta te va a atacar, pues quizás esta que te cure. ¿De acuerdo? Pues te va a atacar. Y así te cura. Bueno, a lo mejor... ¿Qué está haciendo? Le ha quitado vida. Bien. Esta ataca mucho. Pues quizá ponerla por aquí. Sí. Oh, oh. Ha matado una, pero bueno, no importa. Espérate. Ataca uno. Pues la va a matar. Pues... Aún así... Vamos a poner quizá esta aquí. Ya que muere una, para que tenga otra ahí. Alguien más que pueda seguir avanzando. Bien, ha muerto la que estaba delante. Ha matado a otra. Pon quizá esta para que haga más fuerte a la que está delante. Hala, a tu puta casa. Esto está ganado. Vamos a ver. Atacar a distancia. Pues ponla quizá por aquí. No, que espérate. Podemos fusionar. Esto cuesta 5, tengo 5. Puedo fusionar a esta. Y se pone cheta, tío. ¡Eh! Los secretos de la fusión. Hago una fusión, pues bien, a ver. Igual la hago súper cheta, ¿no? Entiendo. De hecho... Oh, ahora tiene 3 de ataque. Bien. Tenemos aquí a esta. Pues quizá ponga ataque a distancia esta de aquí. Está bien. Toma. Esto está hecho, señores. ¡Ay! Más ataque a distancia. Más ataque a distancia. Toma. Y ya, victoria. Me ha mandado un pack de cartas, ¿no? Pone por uno. Me han dado un pack de cartas, tío. Organizar. ¿Dónde veo yo lo que me han dado? Detalles. No. Maná. El mazo, ¿no? 22 con 2 de maná. 3, 7. 4 de 4. 1 de 5. A más coste también digo yo que será mejor. Aunque es más cara. De acuerdo. Pues... El ordenar por carta, por rareza, por maná, por tipo. No. No quiero hacer esto. Es que me han dado un paquete de cartas. He entendido. Debería de poder abrirlo. O lo más que lo puedo hacer en las tiendas. X, organizar. Lo que pasa es que esto es como un mando. Yo no sé qué, cuál es. Salvar, cargar. Vamos a salvar la partida. Es que lo que pasa es que esto tiene como para un mando. Y claro, aquí tenía que ponerte, digamos, lo que es el análogo al teclado. Hay una que es reset. Como le da el reset, nos vamos a reír un buen rato. Aquí estoy... Bueno, que tengo... Muchas cosas están aquí. Bueno, vamos a... Esto creo que es una tienda.
¡Oh, dinerico para chiringuitos! Hemos tenido un fun size. Bien, hemos encontrado un artículo y lo podemos obtener en la habitación de los artículos. Equipados actualmente ninguno. Elige los artículos para, digamos, que vas a utilizar en la batalla. Puede tener tres ítems máximo, tres artículos, y aquí te pone lo que hace el artículo. En este caso te cura uno. Al elegir, digamos, artículos en la batalla, elige, digamos, la ranura donde quieres que esté. Ahora hace falta que selecciones el artículo que quieres equipar. Esto es quitarlos. Y no podrás equipar copia del mismo artículo simultáneamente. No puedes tener dos iguales. Elige liberar para quitarlo. Esto es lo de antes. Elige con cuidado, además que puedes tener una copia de cada uno. Pero... tiene que ser aquí. ¿Dónde es, coño? No, pero esto no es. Es que la... es que aquí lo pondrá. System, reset. Al cuartel general. Organizar mazo. Hacer zoom. Y le doy aquí. Ah, esto va a ser, ¿no? Vale. Artículos. Ah, que además que puedo ponerlo en batalla. ¿Solo se pone en batalla? Transportación, ¿qué es esto? Un viaje rápido, ¿no? Vale, vale, no. Vamos a salir de aquí. Vamos a hacer quizá otro combate. A ver qué es esto, tío. Buenas. ¡Uy, un bicho! Si quieres pasar, tendrás que luchar conmigo. Bien, bien, eso quiero yo, combate. No tanto casca. Pegarnos de hostia. Un toque para su casa. A mí aguanta tres. Con esto está ganadísimo, tío. Estos combates son muy fáciles. Empieza él. Bueno. Aunque aquí veo que son todo niñas, tío. Atacar a distancia. Vale, lo ponemos aquí. Bien. Ahora podemos poner quizá alguien que... bueno, o fusionarlo. Toma. Aunque atacando a distancia, lo que no me queda claro es si... ¡Uy! ¡La ha matado de una hostia! ¡Hostia, que son... ¡Uy! ¡Que son tres ya! ¡Hostia! Bueno, pues pégale hostia a esta tía. Bueno, vamos a ponerla por aquí. Para que no le ataquen de entrada. Mucho brillico hay en el juego, ¿no? ¡Uy! Esta está, va muy delante, ¿eh? Mira, podemos poner... voy a poner quizás hasta aquí. Porque se está acercando mucho esta tía. Toma. ¡Bien! Bien. ¡Ay! Vale. Pues ahora... aunque está a punto de morir. Pero... hola, quizá por aquí. A ver si la cura. Le da tiempo a curar. Mira, se ha curado. Bien. Aguantó, menos mal. Tengo a esta aquí ya en la cocina. A esta de aquí, perdón. Y... bueno, pues quizás saca esta. Que menos es nada. Toma, a su casa. Bien. Esto creo que está hecho, yo creo que está hecho. ¡Me la ha matado, asesinos! Uy, que se ha quedado sola. Y tengo una mierda de cartas, tío. No tengo para hacer ataques. Uy, pues puede que me ataque aquí, ¿eh? Esto por aquí está muy bien, pero esta la tengo aquí. Que me la va a matar porque tiene dos de ataque
Si tiene dos de vida, se acuesta, tío. ¿Eh? No, no, pero... No, déjame. ¿Cuánto de vida? Pues quizá para que aguante la hostia, sí. Para que te pegue un culazo, tío. Digo yo que para que aguante un poquillo. Una rana totapá. Una muchacha recatada, aguantó. Vale. Me haría falta... No tengo. Digo, para fusionarla. No tengo para fusionar. Y aquí no puedo poner a nadie. No cabe. Bueno, pues... Uy, viene otra detrás. Pues quizá poner... Sí, voy a ponerla por aquí. Para que no la ayude. Aparte ataca a distancia, tío. Esto está complicando, ¿eh? Toma, a su casa. Bien. A ver si me sale alguna ahora para fusionar la que está al final. ¡La mató, asesinos! Vale, bien, mira, pues podemos defender con esta. Tiene otro detrás, ¿eh? Vamos, juego, no te quedes pillado. Creo que son así. Sí, vale, ya está. Vale, esto ya está controlado. Ya está controlado, señores. La ha matado, pero bueno. Bien, pues ahora. Ataca a distancia. Quizá poner esto por aquí. O por aquí. No, pero... Bueno, sí, vamos a poner una por aquí. A ver qué pasa ahora. Aunque dándole un toque... Pero pone aquí defensa. ¿Por qué pone...? Pone aquí que estoy entrando, coño. Aquí la idea parece que no es muy lista, creo yo, ¿eh? Porque vamos, yo... Sí, pone aquí gente, que si no, pero en fin, tú sabrás. A ver, pues... Puedo poner quizá que ataque a distancia. Sí. Esto ya está hecho, amigos. Pon. Y ya está, tío. Esto es dinero, ¿no? Rupe. ¿Qué es esto? Hecho. Bien. No sé si poner más cartas. Hombre, no tengo todo el mazo. Vamos a quizá cambiar algo más en las cartas. Me quedan dos. Podemos cambiar alguna que sea muy mala. Y, por ejemplo... Aquí ataca muy poquito a distancia. Estas, por ejemplo... Son, aunque digamos que bufan, ¿no? Aunque pone híbrido. O sea, hace lo mismo, pero ahora tendrá algún otro tipo de... Pero esta ataca 2. Con 3 de vida. Bueno, quizá voy a poner también para curar. ¿De acuerdo? Esta es una especie de hada, esta de la naturaleza. ¿Pero en qué se diferencian? ¿Qué, para poder fusionar las que sean del mismo tipo? Y unas darán una cosa y otras darán otra. Venga, hostias, tío. Vale. Hecho. Tengo dado un poquillo más el mazo, a mí es verdad, porque si me quedo sin cartas pierdo la partida. Esto creo que es dinerito para chiringuitos. Hemos encontrado pasta. Esto será, creo que, coger cartita. Tiene pinta de ello. ¡Uy, qué bonito! ¡Hidra! Pega buenas hostias la tía esta. Pues vamos a meterla también en el mazo. Sí, coño, vamos a meterla. Hala, adentro. Hecho. Salvar. Vale. Y esto ya va a ser un jefe seguro. Esto es un jefe, como vamos, como que me llamo yo, una chuela what the fuck de Wang and Only. ¡Uy, qué bonito las montañas! Aquí parece que pueden mantenerte bien. Beber agua y... ¡Oh! Profesora. Pronto tendremos que irnos, ¿no? Bueno, estás en lo cierto. Parece que soy un poco sobreprotectora. Pues esta última cosa que os voy a decir antes de que os vayáis. O nos separemos. Uy, qué bonito los cristales.
Esto es un quartz muy delgadito. ¿En serio? ¿Me está dando esto a nosotras? Pues claro, Gilona. Pues claro, cabeza mixto, que te lo está dando a ti. Arr. Las chicas monstruo le hacen falta que tengan el cuarzo delgadito para replegar o reponer sus poderes. Sí, porque ellos nada más que pueden ser activados durante el martillo y el cuarzo del magus. El cuarzo delgadito puede, digamos, reponer los poderes mágicos de las chicas cuando están lejos de ellas. ¿Acaso sabes otros usos para el cuarzo? ¿Eh? ¿Hay otros usos? Puedes volar si los usas. Volar hacia atrás. Ajá. Son como miniaturas del Magus Quartz. O sea, son lo mismo, solo que esto en miniatura. Aquí sí que si tienes un Quartini y lo usas, podrás volver a la academia, donde el Quart Magus está localizado. ¡Guau! Eso es muy conveniente. Espera. Así que si lo utilizamos, volveremos a Gimuna, ¿no? Es como creo que irá hacia atrás en el mapa o algo así. Sí, no te preocupes. Si viajas a Gimuna, está súper enferma. ¿Enferma de qué? De morriña. ¿Esto qué es morriña? Volver acá. Tienes como ganas de volver a casa. ¿Olvidas algo? Temporalmente volverás a Kunaguma de Gimuna. Puedes dejarte un Tiny Quartz y volver a Kunaguna. Esto permitirá volver a Kunaguna o a Gimuna en un instante. Bueno, muy bien. Ya veo. Así que el Tiny Quartz es como una especie de marca para el Magus Quartz. Pues claro. Tanto cascar para luego lo importante que es pegarnos hostias, coño. Tan pronto tengamos dos Tiny Quartz, podemos volver a Kunaguma. ¡Wow! ¡Es sorprendente! Sí, es un artículo raro, así que no te atrevas a perderlo. Por favor, devuélvemelo una vez que hayas hecho las batallas. Ok. Y por último, tengo algo muy importante que contarte. A veces tendréis pequeños debates. Está bien tener pequeños debates, pero por favor, no rompáis vuestra amistad discutiendo. ¡Hasta luego! Gracias, nos vamos ya. A que sea verdad, por favor. Esta dice las cosas como cantandillo, tío. Vamos, esto se ha quedado medio pillado. Vamos, juego. Y no te preocupes sobre mi regalo. Vale. Bueno, Kunaguma ha sido despejada. El área de Kunaguma. Capítulo 2. Veamos. Aquí le faltaría esto quizá un camino tipo... como los juegos de cartas. Digamos que puede elegir varias direcciones. ¡Jor! Un combate, ¿no? El color del el borde de la carta es el aura de la unidad. El bonus área puede incrementar el maná, HP o el ataque. Hay cuatro colores de área. Rojo, azul, amarillo y verde. El color del borde de la carta es el aura de la unidad. Un bonus de aura se activará cuando las unidades que tengan la misma área... cuando tengan el mismo color. Se convocan consecutivamente.
O sea, si hay dos verdes juntas, un bonus grande, ¿no? Convoca una tercera unidad con el mismo color de área consecutivo. Oh. Y dos te dará, digamos, un pequeño bonus que estén consecutivas. Y tres te dará un gran bonus. Bien. Al alcanzar el mayor bonus de nivel, el bonus del Arua se resetea. Podrás chequear los colores del aura cuando hayas convocado. El número puedes verlo aquí. Un pequeño bonus, un gran bonus. Aumenta el maná en 1. Esto aumenta en 3. La vida máxima en 1 y el ataque máximo en 1. Bien. Los pequeños bonus incrementan el maná en 1. Esto es lo que hemos leído antes. Bien, bien, sí, de acuerdo. Un bonus de Arua bien ejecutado puede cambiar la batalla. Por tanto, tenlo en mente. De acuerdo. ¡Un intruso! ¡No dejaré que pases! Bien, a pegarnos de hostias, que es lo que yo quiero, tío. Bien. Esto está hecho, porque el mío aguanta 3, el suyo 1, tío. Un toquecico para su casa. Empiecen ellos, mierda. Una cartica. ¡Ay, qué chiquitico! Parece que... No entiendo, son curanderas, ¿por qué las sacas al principio? Mejor reservarlas cuando yo empiezo a pegarte, lo sacas y le puedes ir curando, ¿no? Digo yo qué sé. Bueno, mira esta, 3 de maná. Pues, ponte por aquí. Ataque a distancia, está bien. Es que la ya parece que está jugando un poco aleatoriamente, tío. Bien, ahora... atacar a distancia, sí. Vamos a intentar poner 3 de un color en una línea, a ver qué es lo que pasa. Toma, para ti. Oye, vaya entrepierna que madre mía, está ahí abierta a patas, tío. Pues ahora... Tiene que ser Bird, ¿no? No, pero tiene que... Ah, bueno, claro, el área. Ese, sí, el color azul. Vale. Pues quizá pon esta que va fortaleciéndote. Vamos a intentar hacer lo de los 3 colores, tío. Lo de lo que tenga 3 consecutivos. Ahora se ha muerto, bien. Ahí, toma. Bueno, vamos a ver. Y esto, poner quizá esta que puede pegar buena hostia. Ahí. Esto está hecho, señores. Toma, se han muerto, muy bien. No tengo ninguna azul. Porque esta es verde, sí. Ah, no tiene el mismo color. Es que claro, me he fijado en esto, pero es esto lo que tienes que igualar. Creo que no es lo mismo. Vale, no importa. Esta puede curar, pues... Bueno, que tenemos esta aquí. Así que voy a quizá sacar a esta. Ataca cuerpo a cuerpo. Toma, está muerto. Bien. Ha matado a una, pero no importa. Ahora. Sí, para curarte, ¿no? Esto está hecho, tío. Aunque bueno, me puedo quedar sin cartas antes, ¿eh? O sea, si me quedo sin cartas, pierdo yo la partida. Veamos. Es que esto creo que no es el mismo color. No estoy muy seguro. Me parece que no es el mismo color. Me haría falta tener algo de... Bueno, o esta. Sí, con ataque a distancia se la va a cargar. ¡Hala! Se mueren, tío. Esto está hechísimo, tío. Esa carta la tengo yo. Copión. Bien, pues... Smile, smile, dudu. Mira esta. Vale. ¿Qué ha pasado ahí? Este y esta tienen el mismo color. ¡Hala, ya está, se acabó! ¡Victoria! Mystery Pack, ve, me están dando como...
como cartas y no sé dónde verlas, tío. No sé dónde cogerlas. Tu HQ. A ver. Es que aquí tengo para comprar también. Tengo 500 pelillas. Vamos a comprar esto, ¿no? Sí, puedo comprarlo, ¿no? A ver. Pone fértil 3. Vale. Hecho. No quiero comprar ningún ítem. Buy, sell. No. Ah, mira, puedo vender cartas. Puedo vender... Ah, las que no están en el mazo son las que puedo vender. No. No voy a vender por ahora nada. Pero, ¿cómo volver? Tienda online. Vamos a ver qué es esto, por curiosidad. Ahora se conectará al juego a internet, digo yo. Ah, tiene microtransacciones, amigo mío. Aunque tengo entendido que esto no es indispensable para ganar el juego. Esto es pay for win, con lo cual yo esto no lo quiero. Volvemos. Gracias. Volver de nuevo. Vale. Vamos a abrir nuestras cartitas. Abrir. Coño, este está potente. Te va a pegar un espadazo. O sea, se pilla impulso para pegarte una hostia. Está bien. No está mal. Bien. A ver. Bueno, no está mal. Y la que te pega un culazo en la cara. Bueno. Continuar abriendo. ¡Ah, que tengo más! ¿Cuántos paquetes tengo? A ver, abrimos. ¡Uy! Esta está guapa. Esta tiene que ser una carta potente. Tiene pinta de ello, ¿eh? Vale. Sí, de hecho, fíjate, tiene 4 de ataque y 3 de vida. Continuar abriendo. Abrimos. Venga. La rana. Puño dragón. Me gusta. Pues, ¿cuántos paquetes tengo? Me queda uno más. Vamos a ver. Qué bonito, tío. Las lucecicas. Uy. 6 de vida, 2 de ataque. Bueno, no está mal. Puedo abrir más. Uy, se está pegando aquí el lenguaje. Uy, se está chupando la mano. Es un poco guarrilla esta chica. Vale, es una especie de carta rara, ¿no? Bueno, 11 puntos de magia, 4 de vida, 2 de ataque, 5 de mana. A más mana, pues digamos, mejor digo yo que será la carta. Pues ahora sí podemos organizar esto, ¿no? A ver. Vamos a meter las nuevas, tío. ¿De acuerdo? O incluso intercambiarlas por alguna que sea una mierda. A ver. Vamos a ir bajando. Bestias. También conviene ir añadiendo del mismo color para luego hacer lo de las tres en línea. Te puedo poner 3 más. Bueno. El mismo color, ¿no? Para que hagan una fusión buena. Ataca a distancia, pero tiene el mismo color. Bueno, ataca así, ¿eh? Aunque ve, esta por ejemplo cura, con lo cual estaría bien también poner alguna que curase. Esta por ejemplo está bien. Cambiarla quizá por esta que es un poquillo más mierda. ¿De acuerdo? Una rana, tío. Ataca 2. Vale, bien. Hecho. Tengo 40 cartas justas. No sé si he hecho bien engordando tanto el mazo, pero bueno. Adiós. No, que nos vamos, que te gusta a ti mucho casca. Hala, vámonos.
Vamos a prepararnos para... Ya cuando haga este combate, porque esto creo que va a ser un combate... Ah, aquí no hay nada. Si hacemos... Si esto es un combate... Pues ya, digamos, pararemos el vídeo. Hueles como un extranjero. ¡Sal de aquí! Es una tía también, ¿no? Bien, esto está hecho porque uno, un toque, yo el mío aguanta 3. Mana máximo 25, 15. Bien, el resto regeneramos 3 de maná por turno. Empiezo yo. Es importante empezar, creo yo. Vamos a ver. No tengo maná para ponerlo. Pues quizá esta que ataca cuerpo a cuerpo. Un toquecito hemos ganado. O sea, con llegando aquí. Aquí la IA. Pero coño, pon gente aquí, cojones. Que tiene aquí un cuerpo a cuerpo que va para acá. Bueno, pues aún así. Mira, el borde es amarillo. Bueno, atacas a distancia. ¿De acuerdo? Lo que no sé si estando delante. O sea, si tiene ahí un enemigo cerca, si puede atacar. Bien. Pues ahora. Atacan por aquí. Por tanto. Mira, podemos poner la misma. Vale. Vamos a pegar aquí de buena hostia. Bien. ¡Ey! Me ha pegado. Bueno, ahora podemos poner. Quizá a esta sí, porque así por lo menos, si muere una, la otra sigue. Bueno, se la ha cargado. Bien. Mucha lucecita veo en este juego, tío. ¡Me la ha matado, asesina! Hostia, pues ya tenemos aquí un problema, ¿eh? Tenemos aquí un problema. Uy, aquí dos. Buah, 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 buah. Bueno, ponla por aquí. Aquí tengo dos, ¿eh? O sea, por aquí, mira, me la puedes liar. Bueno, voy a poner aquí gente. Para tener algo de defensa. Bueno, vale. Vamos a poner a esta que pega cuerpo a cuerpo. Está bastante fuerte. Sí, esto ya está hecho. Convocamos, bien. Ahora. ¿Tienen? Ah, no tiene el mismo color. No. Esta sí. Pues ponla quizá aquí. Es que me gustaría ver una. Me gustaría ver dos colores. ¿Ves? Mira, te ha dado un poquito de. Ha mejorado la carta. Pon a la para su casa. Vamos a ver. ¡Eh! Le ha pegado un toque, no lo he visto. Bueno, no importa. No importa, no importa, no importa. Pues ya con esto. Claro. Ahora sí tiene el mismo color, ¿no? Vale, vale. Sí, no, pero esto está hecho porque el mío le quedan todavía aguanta 2 toques. Esto está hecho ya. Esta puede curar, porque quizá por la aquí. Ahí cura esta. He visto que me puedo hacer una fusión, pero no. Por si le pegan al que está detrás, se puede hacer curaciones. Pero esto ya está, ya he entrado yo. Ya, por mucha defensa que ponga, ya. ¡Asesina! Vale. Un dead. Vamos a fusionarte. Hala, para tu casa. Ya da igual que pongas defensa, porque ya. Pero. ¿Cómo que no veo yo a esta gente venir? Es que se teletransportan. Pero bueno, ya he ganado yo porque con darle un toque se acabó. ¿Cómo no los veo yo venir? ¿Qué coño? ¿Qué te pasa, Nachuelas, tío? Hala, dale un toquecito y un toque y gano yo. Bien. Dinerito para chiringuitos. Ah, uno más. Otro más. Otro más. El juego no está mal. Lo que pasa es que la IA veo que hace cosas raras. El juego en sí no me está disgustando, pero quizá la IA tendrían que mejorarla. Y mejorándola sería un juegazo. Coño. Fíjate que me he quejado yo de que no había camino y ahora puedo hacer lo que había dicho antes. ¿Cómo que quit? He leído quit.
Quizá. Bueno, como aquí hay dinero, vamos para acá. Aquí hay dinerito para echar. Hostia, otro combate. ¿Me he quedado dormida o no? Se suponía que tenía que estar patrullando. Bueno. Voy a cortar ya creo que el vídeo. No sé cuánto llevaré grabado, tío. Lo bueno es que mi HQ, mi cuartel general, aguanta 3 toques. Si no, hubiera perdido el combate. Vamos a ver. Pues... matarte. Está claro. Mátalos, Turu. Ataca a la distancia, ¿no? ¡Ey! Bueno. Ahora creo que te va a matar. Así que... ponte aquí para que ataque a distancia. ¡Hala! Murió. Bien. Tenemos aquí esta que ataca cuerpo. Es que aquí me gustaría curarla, pero es que esta está, no tiene espacio. Bueno, ataca, sí, vale. Toma. Uy, ha sido un poco su ataque. ¡Ay! Bueno. Pues ahora me hace falta colocar gente... vale. Esta... quizá que ataca dos... o esta que ataca... Uy. Tengo aquí 3 y 3, ¿eh? Lo bueno es que el mío aguanta 3 toques. Con lo cual, quieras que no. Yo con un solo toquecico he ganado yo. Discar 1. ¿Esto qué es? Voy a colocarla aquí. Porque luego, si coloco otra adelante, me la puede bufar. Ahí. A su casa se ha acostado. Bien. Uno está a punto de morir. Pues... tiene 4 de vida. Bueno, voy a ponerla aquí delante, para que proteja a la otra. La otra creo que le puede apoyar, ¿no? La puede bufar. Ahí está acostado. Bien. ¡Asesinos! Bueno. Pues ahora... sí, ponte aquí para que ataque a distancia. Está bien. Esto ya está hecho, amigos. Porque vamos, tengo yo aquí 4 o 5 desplegables. Además que tiene 2. Me la mató. Cabrones. Vamos a ver. Ataca a distancia también tú. Sí, está bien. Toma. Bueno. Aquí tengo yo. Bueno, para ataque a distancia también. Ahí, a su puta casa. Uy, aguantó. Bien. Bueno, vola para que. Para. Bueno, que va a morir. Pues. No sé qué voy a hacer aquí. Hombre, esta puede curar, pero es que claro. Es que esta de una hostia la que creo que lo va a matar en el turno siguiente. Bueno, ponla por aquí. La que te pega un culazo. Bueno, ataco yo primero. Vale. Bien. Este combate es un poco más largo, ¿eh? ¿Cuántas cartas me quedan, tío? Ah, las que tengo descartadas. Vale, esto, las que ha descartado él. O sea, si se queda él sin carta, gano yo, ¿no? Con lo cual, con menos cartas, acabaré ganando yo. Bueno, vamos a ver. Ya tenemos aquí un dragón. Pero aquí no voy a poder. ¿Puedo...? No puedo fusionarla. No, sí debería de poder. ¿Por qué no me deja? El mismo... ah, bueno, que no es dragón y esta es un dead. Vale. Y capaz... no, que tiene que ser creo que de cuerpo a cuerpo. Dos, tres... de... voy a ponerte aquí.
Sí, yo creo que sí. Toma. Bueno. Ahora, pues tú puedes curar. Vamos a poner quizá aquí una curandera. Toma. Y la puedo llamar gente. Veamos. Vamos a poner quizá una curandera también aquí. Ahí. Está mejorando ahí muchas cartas, veo, ¿eh? Vamos a... No tiene mismo color. Quizá... Esta quizá aquí. Pero... Bueno, sí. Sí, bueno, está bien. Ya hemos ganado. Bien, ahí ve una cosa que he puesto ahí bien de defensa. Ahí está bien la IA. Y esto puede bufar, pero la ponemos a poner aquí. Ah, bueno, que esto sigue estando en rojo. Lo voy a poner quizá por aquí. Y si ¿Por qué no puedo? Bueno, pues nada, por aquí. Toma, ahí. Ya estamos llegando, Veanla, ya sí está haciendo. Porque está poniendo defensa, creo que va a ponerla aquí en este cuadrado. Es que es donde tiene que defender. Vale. Ya está. Vamos a poner aquí defensa por si acaso. Aunque lo mío aguanta tres toques, con lo cual he ganado yo ya. Ahora ya sí está haciendo lo que tiene que hacer, que es defender, porque si no... O quizás está por aquí. O bueno, vamos a ponerla por aquí. Tenemos gente mala. No creo que lleguen, pero bueno. Venla, y ahora sí se está defendiendo, porque es que sabe que como llegue yo ahí, se acabó. Ahora la IA sí está haciendo bien. Cuerpo a cuerpo. Toma. 1,18, su puta madre. La tía es patarra. ¿Quieren morir ya? Bueno, para ataque a distancia. Vamos ya, cojones. Joder, que no deja de sacar en esa esquina. Su puta madre. La fusión. No puede, fusiona. Level up. Venga, cojones, muere ya. Disco. Bueno, ya lo bueno es que estas están llegando aquí, con lo cual, en cuanto lleguen, se acabó. Es del mismo tipo. Tiene que ser cuerpo a cuerpo y que tenga dragón. ¡Hala! ¡Ya por fin! ¡Aleluya! Cada uno con la suya. ¡Vamos ya, hombre! Esto es dinerito para chiringuitos. Para comprar carticas. Esto es... Vete a saber qué coño es. ¡Ah, más cositas! Esto será un jefe y luego comprar carta, ¿no? ¿Por qué has venido aquí? Bueno. Un combate, creo... Voy a hacer este combate y voy a cortar el vídeo. Bien. Un toque he ganado yo. Empieza él, su puta madre. El juego está interesante, tío. No me está disgustando, ¿eh? Este puede pegar buenas hostias. Una ranica. Podemos fusionar esta con esta. Ve, tiene 8 de vida y... Toma. Y 6 de ataque. Madre mía. Bien. O con que llegue esa, ya está. Uy, aquí me he puesto dos. Vale. Pues... Vamos a ir poniendo aquí defensa. Como esta llegue, se acabó, ¿eh?
Pon por aquí defensa que... Sí, quizá cúrala. Sí. Otro que ataque y por detrás tiene un poquillo de curación. Porque te van a pegar una hostia para que te vayas curando. ¡Ay! Bueno. 7-7. Tengo aquí a esta, pero bueno, vamos a poner quizá otra que te cura a ti. Una tía con las piernas cuadradas. Ahí, toma, para tu casa. Ahora ya se está poniendo defensa donde estoy acercándome yo. Y aquí tenemos a una bonica. Pues lo siento mucho, pero... Toma, ha costado. Ahora ya se está haciendo cosas más o menos... Porque pone aquí defensa porque me estoy acercando. Y pon quizá... curación para esta. Pero vamos, que esto ya está ganado. ¡Ay! Veamos. Bueno, haberla fusionado. No, ahí he hecho mal. Tenía haberla fusionado. Ya por mucho que hagas. ¡Ay! Bien. Bueno, vale. Ya está, ya he llegado yo. A ver, pone defensa, pero que vamos, que... No da igual ya lo que haga yo aquí. Pues es que esta está súper cheta por la fusión, ¿eh? Y aunque ponga defensa, tengo tres aquí en la cocina. Da igual ya lo que coloque. Ya he ganado yo. Ya aquí para qué pensar. Pon... Bueno, hemos pegado varios golpes. Pack del Misterio 3. Esto será cartita. Bueno, Brownie. Es que la tía tiene como... La tía está como puesta hacia, con el, como con el culo, ¿no? Bueno, la espatarra. Mira esta. Esta vez que está puesta como dándote el culo para que la encules, tío. No hay packs. Bueno. Deck settings. Mira esta, tenemos... Qué bueno colocar varias porque las puedes fusionar. A ver, si pongo dos de estas... Quizá vamos a quitar esta. O esta. Uy, tiene 5 de... Esta, vale, sí. Y creo que ya está, ¿no? ¿O qué? Yo creo que no voy a poner a nadie más. Yo creo que no. Y... Vámonos. Adiós. Clerk. Transportation. No sé si hacer ya toda la fase. Esto es dinerito para chiringuitos. Esto no sé qué es. Será un evento, ¿no? Esto será cascada, seguramente. Creo que voy cogiéndole el tranquillo a las batallas. Aunque nunca he estado con una chica monstruo tanto tiempo. O siendo pareja, ¿no? Bueno, Fia, realmente parece que es una veterana en la batalla, ¿no? O aún no eres una veterana en la batalla. Hemos sido compañeras un poquito. Así me gustaría saber que... Me gustaría saber si piensas que ahora lo hago mejor que antes. Bueno, lo haces un poquito mejor que la primera batalla. Oh, joder. Pero... Aún así, parece que aún te contienes en usar tus poderes al completo. Eres demasiado cauta. Entiendo.
Así que aún no lo estoy haciendo suficientemente bien para FIA. ¿Pero qué más te da lo que piense de ti, cojones? Creo que puedes confiar. Tú puedes confiar un poquito más en mí. Lo siento. ¿Y qué tienes en tu mano izquierda? Me he dado cuenta hace un momento. Es un tatuaje. Es muy bonito. Es... Lo estaba escondiendo, pero lo ha visto igualmente. No es un tatuaje. Lo siento. He imaginado algo que no debería haberlo hecho. Está bien. ¡Ah, mira esas dos! ¿No sientes los sentimientos mutuos que tienen? Mei sigue siendo demasiado cauta en utilizar los poderes de FIA. Imagino que lo harán en las batallas. Esto es tan extraño. Karen, ¿no es tu trabajo verlas y apoyarlas? Les aconsejé, les dije cómo construir un mazo. El problema entre compañeros es algo que ellos tienen que resolver, ¿verdad? Sí, pero parece que ellos deberían... Pero parece que deberíamos hacer algo para ayudar. A veces esas cosas pueden empeorar si una tercera persona, digamos, se entromete. Es entre ellos dos, así que mejor que mantengamos la distancia. Por otra parte, siempre intentamos... No sé qué es esto. Imagino que no... Esto será otra vez que no se metan en cosas de terceros. Espera, lo que he dicho era lo mejor para ella. Sé que tú intentas hacer eso. Karen, eres tan guay. Pero qué casca, eres idiota. Tu palabra favorita, gilipo. ¿Qué? Es nada. Siempre me ponen contra las cuerdas. Por cierto, ¿conoces dónde está Grace? Estaba aquí. Sí, pero ella dijo que estaría en la carta hasta que lleguemos a Ginuma. Ella siempre vuelve a la carta inmediatamente después de las batallas. Ella no pierde energía dentro de la carta. Aparentemente es un sitio muy bueno para estar para las chicas monstruos. Eso por los divinos poderes de Clardia. Sí. Se dice que Clardia creó las cartas para las chicas monstruo. ¿Fia? ¿Quieres estar dentro de la carta también? Me gusta estar fuera mejor. Además, gracias al Tiny Quark, no he de preocuparme de perder mis poderes. Porque si pierdo mis poderes, volveré dentro de la carta. Las chicas monstruos son más fuertes que los humanos, pero también tienen restricciones. Quiero hablar con Grace. Imagino que iremos a Ginuma pronto. ¿Dónde vamos ahora? Vamos de allá de cascada, coño. Vamos a ver el mapa, venga, sí. Elsa no es buena con los mapas. Soy gilipollas por preguntar, ¿en qué estoy pensando? Venga, le llegué, sí, vale, bla, 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 bla. Hombre, venga, coño, ya. ¿Alguien tiene hambre? Vamos a darnos prisa para ir a Ginuma. Ya está. Otra cartita. Coño, otra con culazo, tío. Cobalt. Pues aquí si puedo voy también a meterla. Ah, que esto sigue. Los potencials son, digamos, tienen especial habilidades. Se muestran aquí. Hypersonic es un potencial que permite a la unidad moverse adelante el mismo turno que se convoca. O sea, en cuanto la convocas, avanza un cuadradito. Efectos potenciales se pueden ver en los detalles de la carta. El potencial es automáticamente activado cuando una unidad con un potencial se convoca. Veamos, echemos un vistazo a la carta que has obtenido. Un icono hipersónico. Y es lo que hemos dicho antes. Y se puede ver en el detalle de la carta.
Son muy efectivos, así que aprende cómo desplegarlas con habilidad. Cuando fusionas cartas con potenciales, se añaden también. Cuidado, hay veces que, digamos, los potenciales entran en conflicto. El nuevo sobrescribe el viejo. O sea, sé que si tiene esto, pierde esto. O viceversa. Cuidado, si tienen conflicto, el nuevo sobrescribe al viejo. Vale. Bueno, pues vamos a meter esa carta. Me gusta, esta carta me gusta. Aparte tiene un culazo que para qué. Vamos a ver. Es cuerpo a cuerpo, así que podemos cambiar quizá esta. Sí, de acuerdo. Y bien, hecho. Ya después de esto voy a parar el combate. ¿Quieres pasar? Me temo que no puedo permitirlo. Después de este combate vamos a parar ya el vídeo porque llevaré ya bastante grabado. Y no creo que el vídeo dure 2 horas. ¡Hala! Empiezan ellos, tu puta madre. Bueno. Una carta de mierda. Pues quizá pone esta que ataca a distancia. ¿Y por qué pone curativas? Yo creo que es mejor guardarlo para después, ¿no? ¿Por qué las convoca al principio? La ya hace cosas un poco raras, sinceramente. La ya hace cosas un poco raras. Está convocando todas las que pueden curar. Pues mata, va por ella. La IA hace cosas muy raras, tío. Y este juego puede ser un buen. Quiero decir, por las cosas que tiene, es muy interesante. Pero la IA a veces creo que hace cosas rarísimas. Quizá está por aquí. Toma, a tu casa. Bien, pues ahora. Alguien que te cure, ¿no? De hecho, además, esto tiene el mismo color. Y si pones 3 juntas, creo que le daba como una especie de bonus. Bien. Aunque no me ha salido el verde. Pues quizás está por aquí. Estos se están acercando por aquí. Toma, a tu casa. Voy a poner la defensa, pero que te va a dar igual. Ya tenemos un verde. El mismo color. Bueno. Aunque puedo fusionar. No, pero... Sí, ahora, como son 3, creo que tenían un bonus, ¿no? Este ya está ganado, tío. Por aquí pueden entrar, aunque esto aguanta 3 toques, con lo cual... Aún así, estoy por poner algo de defensa. Sí, es algo que ataca a distancia. Ataca uno, pues bueno, mejor uno que nada. Ahí, bien, ya está. Porque pone una defensa, pero el otro se queda sin... Además que puedo poner una por turno. Ya está. Ponte quizá por aquí. O bueno, para que bufes a la otra. Vale, esto ya está. ¡Hala! ¡Pong! Victoria. Bueno, vamos a... Me ha mandado un Farfight. Esto no sé si es algún artículo, porque no estoy poniendo ítems, ¿eh? ¿Ves? Se divide el mapa. Esto está bien. Te deja... Aquí esto es otro jefe, ¿no? Pero voy a dejar aquí el vídeo, porque es que creo que ya debe de ser bastante largo. Así que ellos han reído, han aprendido algo, han pasado el rato, pues le pueden dar al vídeo me gusta, que apoya este canal... Pues se pueden suscribir, que es gratis, así pasamos un poquito. Como digo siempre, muchas gracias por ver. Hasta luego, Lucas. No puedo. Y recuerden que nos vemos en los juegos.